Players, necesito de ustedes, necesito que me hablen, necesito que me digan si se escucha, si se ve, si se... Bueno, yo sé que no se ve nada, pero necesito que me digan de todo en este momento. ¿Anuncio? ¿Cómo que anuncio? Díganme si se escucha, por lo menos. Llegué justo a tiempo, sí, llegaste justo a tiempo, llegaron casi todos justo a tiempo. En serio, muchísimas gracias a todos los que van viniendo, a todos los miembros, a todos los que convocamos, a todos los players. Díganme, un wifi del vecino, dice. Espérate, Juanchópolis. Yo lo acabo de ver a Juanchópolis. Vamos a hacerlo de este moderador. Ahí está, Juanchópolis, nuevo moderador. Todo perfecto, ya. Ok, players. No, espérate, que se está muriendo el directo. Porque me parece que está subiendo algo al internet. Vamos a darle un par de minutos más, ¿ok, players? Porque se está subiendo el nuevo layout. Vamos a hacer un pequeño vistazo. Ya. Ok, players, eso fue un pequeño vistazo para ustedes. Estoy esperando que cargue completamente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por sus... Uy, antes. Muchísimas gracias a todos por... los grandes saludos. ¿Qué les pareció el sneak peek? ¿Qué les pareció el sneak peek? ¿Qué les pareció el sneak peek? Queremos gorrito festivo. Ah, verdad, gorrito. Amor, ¿tienes gorrito? No, no me compraron gorrito. Ya despertó. Juanchópolis, banea a todos. Esperen, players, esperen. Un par de segundos más. Ya sale, ya. Ahí sale la ventisca, ya la cargo, ya. Estoy con los disparos lodos. Ah, feliz cumple. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por sus grandes saludos, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Desde el fondo de mi wishcash para todos. En serio, les agradezco muchísimo este gran momento que me han esperado. Lo siento también porque me demoré bastante. Es que estaba viendo un tema del streaming y creo que ya lo vieron más o menos por qué. Un gran sneak peek de lo que se viene. Uf, players. Uf, para todas las personas que estén acá. Y los que no, pues lamentablemente se lo van a perder. Necesito un par de segundos más que suba a la nube. Un par de segundos más que suba a la nube, por favor. Por favor, ayuda. A ver, creo que eso es así. Yo que players, me parece que ahora sí le damos con todo. Le damos chévere. Espérate, ella no quiere salir todavía. Ah. Players, ya sale. Ahí viene. Se acaba de morir el directo, creo. Ha revivido. Son las 9 y cuarto. Te haces esperar más que gol de supercampeón. Players, no es mi culpa. Espérenme un ratito. Solamente un ratito. Por favor. Muchas gracias por todos los saludos. Lo que pasa es que tiene que cargar una cosa a la nube. Yo que sé, acá me está saliendo que tiene que cargar. Entonces no quiero que se corte el directo porque tiene que cargar. Y no poder mostrarles lo bonito y lo nuevo que tenemos en el canal. Así que, ¡ah, qué genial! No saben de verdad cómo se está viendo. O sea, está súper. ¡Ah! Muchas gracias por esa donación. Dark Sirius. ¡Shiny! Vamos a ponerlo para que se vea. ¡Ah! ¡Vamos, Dani Talaverano! Muchísimas gracias por venir. Por favor, dime que no se corta. Solo dime que no se corta. Es lo único que te pido, YouTube. Dime que no se corta. Dice Good Connection, que sí se puede. ¡Hey, players! ¿Qué tal?
Bienvenidos a un nuevo directo de Pokémon GO, celebrando mi cumpleaños en la GO Battle League, con invitados especiales, con muchísimas sorpresas, con Juan Chopulis como moderador. ¿Qué está pasando? Players, en serio, muchísimas, muchísimas gracias a todos. De verdad, no sé. F como que F. ¿Te comiste la torta? No, todavía hay torta. Que te corten la Netflix, qué hermoso. Por eso no te comprometes. ¡Ey! Todo bien, Lazo. Todo ok. Ah, ya, todo ok. Se cayó el directo. ¿Cómo que se cayó el...? Ah. Ya, ok, players. Es justamente por eso que no quería hacerlo. Aún porque aparentemente está subiéndose algo a la red. Así que si veo que se demora bastante, igual y lo dejamos un ratito este overlay. Porque este overlay te está cargando mucho, ¿ok? Se tiene que cargar un montón. Ya llegué, Alonso, quiero mi modis, feliz día. What? A ver, players, dígame si ya se arregló. He vuelto al overlay anterior, justamente por eso. Creo que ya estaría. A ver, mejor póngame si ya se arregló. Mientras que el otro va cargando, porque literal lo acabo de hacer ahorita. Yo creí que iba a ser súper fácil, pero aparentemente no. Lo tenía que cargar a la nube y yo qué sé. Un montón de cosas. Póngame en los comentarios si ahora sí ya está. Por favor. Teóricamente en este de acá ya estaría, porque este de acá no tiene que cargar nada. El otro sí lo dejaré cargando toda la noche, lo que sea necesario. Por favor, póngame ya. Póngame en los comentarios si es que ya cargó con todo. Hay un poco de stream en tu lag. A ver, póngame ahora sí. ¡Ey! Sonoro, vamos a ponerlo también acá en Ad Moderator. Ahí está. Sí. Volvió, jefe, volvimos. Ganó Psyduck. Dígame si volvimos, sí, hasta ya. Players, si volvimos, estamos con el layer anterior, el overlay anterior, y es justamente porque lamentablemente también. El otro no ha cargado, ¿ok? El otro lo acabo de terminar junto a Rapsor, y de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Espero que siga y no se pare nomás. De todo corazón espero que no se pare. Uf, por favor, si tienen algún tema con el lag, tienen que volver a entrar al directo. O sea, pongan refresh, actualicen totalmente, porque ahorita acabamos de hacer algo que no deberíamos haber hecho. ¿Ok? Solamente hagan refresh, así, refresh. Players, ingresamos con todo, nos fuimos de la nada y volvemos a entrar. Se ve lag por un segundo. Ahora ya se volvió sin lag alguno. Tienen que volver a cargar la página. Vuelvan a cargar, players. Lamentablemente acabo de cambiar de overlay y justamente por eso van a ver que está un poco lag. Pero tienen que volver a cargar la página y con eso ya se va a arreglar. ¿Cómo que no se pare? ¡Ya, players! ¡Ok! Lonzo Plays, ga, dice por ahí F, ese, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ese ya? El Juancho, ya estás, tío, pasaste a persona vulnerable. Ahí se pasaste. A ver, por favor, stream. Se ve súper big. Y yo lo veo súper lag.
Ay, 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 bueno. Será un super cumpleaños lagueado. Así de simple. Vamos a hacer la parte 2. Ok, yo lo veía lag, pero aparentemente no está lag. Lonzo, ya estás viejo, dice. A ver, por favor. Yo creo que ya estaría más o menos. Vamos a... Me quedé callado porque yo vi que estaba... En mi computadora estaba lag, ¿ok? Ya. Player, vamos a hacer esto. Me da un poquito de pena, de verdad. Pero vamos a tener que continuar con este layer hasta que termine de cargar. Es más, voy a hacer una cosa. Jazz, ¿puedes apagar la tele? Vamos a hacer algo para mejorar un poquito la calidad. Solo un poquito la calidad. Gracias. A ver, vamos a ver. Teóricamente ya está mejor. Yo lo veo bien, ya. Yo creo que ahora sí podríamos decir que está un poquito mejor. Morrita, a ver, ¿dónde está Morrita también para darle mod? Acá todos, hoy día estoy regalón. Es mi cumpleaños, pero regalo a todos los demás. Vamos a darle mod a todos. A ver, mod. No la veo. ¿Dónde está Morrita? ¿Dónde está Morrita para darle mod? Bueno, no está, ok. Anda el estreno de Lucky, dice. No está lag, ok, Team Morrita mod. ¿Pero dónde está Morrita? Si está Morrita le doy mod también. O sea, la idea es darle mod, ¿no? Pero tiene que poner un comentario o algo para poder darle mod. Uf, está mejor que hace un rato. Sí, players, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por quedarse. Muchísimas gracias por todo. Les comento que tengo un nuevo layer justamente gracias a Rapsor, que fue un gran regalo de cumpleaños. Lo acabamos de terminar y resulta que el streamer, el streaming, el programa necesita un tiempo para cargarlo a su base de datos. Y ese tiempo no solamente es horrible, porque no solamente lo tiene que cargar, o sea, se está robando mi señal para cargar y está robando señal para, y está utilizando señal para poder hacer directo. Así que es muy probable que por eso es que estaba un poco lag. Pero players, ya terminó el lag. Y ahora sí, vámonos por un par de Go Battle Leagues. Mientras tanto, de verdad, muchísimas gracias a todos los que han entrado. A Gonzalo Parra, a María Cáceres. A Matías, a Alex, a Leo, porque Surcano dice, antes de hacer los directos, reinicia tu PC. Es que no es eso. Lo que pasó, players, y disculpen, de verdad, no me lo creo. Ya comenzamos. Lo que pasó fue que yo tengo un nuevo overlay. Y con el overlay tiene que cargar a mi Streamlabs, vamos a decir, a mi reproductor de streaming. No es que yo lo diga mal, no es que esté feo, no, lo tiene que cargar, ese es el tema. Y no sé si fue, qué cosa fue. Men. Muchísimas gracias a Alexis Mori, que nuevamente se hace presente en los directos y dice, acá estoy, Lonzo, acá estoy para decirte que ya fue. A ver. A ver, un minuto, porque ahorita acabo de ver algo súper extraño. A ver, vamos a... Literalmente la donación acaba de romper el directo. No sé de verdad cómo expresarlo de otra manera. La donación acaba de romper el directo. Muchísimas gracias a Alexis Mori, espero que salga todo el saludo completo. De verdad aprecio muchísimo todo tu apoyo, aprecio que estés por acá, aprecio que te tomes la molestia de venir un ratito. En serio aprecio que hayas colocado ese grandioso texto diciéndome de que bueno, la vas a pasar con ella, ¿no? Justo en este día y hayas puesto un ratito, digamos, hayas considerado un ratito para venir por acá. Lástima que no te puedo dar el directo que yo estoy pensando o ya había pensado hacer, porque como les digo, está cargando algo que me está quitando el internet. Lo único que se me ocurre es bajarle un poco la calidad. O sea, es lo único que se me ocurre ahorita, bajarle un poco la calidad. Muchísimas gracias, Alexi. Dice, cuídate, Alonso. Muchísimas gracias por las grandes donaciones. Vamos a regresar para el siguiente directo ya sin lag. O sea, literalmente sin lag. Yo voy a poner acá celebrando mi cumpleaños con lag.
La verdad que qué complicado hacer un cumpleaños así con lag, de verdad. F porque fue Morrita. Oye, pero Morrita no la vi nunca. Si lo hubiera visto, le hubiera dado mod ahorita mismo. Le hubiera dado mod ahorita mismo. Si lo hubiera visto. Muchísimas gracias por los 200 likes. La verdad es que con sus views es más que suficiente por lo que está pasando ahorita. Nos estamos quedando sin internet. Nos estamos quedando con internet. Este regalo tiene para el directo. A ver, que ya tengo conexión excelente, dice. A ver, vamos a ver si es verdad, si es mentira, si por ahí me están engañando YouTube. No, YouTube me está engañando. No tengo conexión excelente. Peter, también te voy a hacer moderador. Vamos a poner a todos los youtubers de moderadores. Como para que se noten un poquito más y puedan resaltar todo su carisma. De verdad, muchísimas gracias a todos. A Giancarlo, a Jugador Billy, a Soy Ignacio. Me cago en el Ignacio. Ah, ya, ok. No, tía. El directo que no va. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos cumples? Cumplo 28 años. Y muchísimas gracias a todos. Lonzo Lago, Barole. No quiero jugar todavía nada hasta que el directo esté de corrido. Porque si no, va a quedarse a la mitad, no se va a ver. Y la idea es que podamos compartir este momento. La idea no es otra cosa. Ay, 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 no puedo entender cómo llegamos a esto. De verdad. No, es que no estoy subiendo videos, está subiendo el otro overlay que yo no sabía ni en qué momento ni por qué tenía que pasar eso. Yo creí que simplemente lo colocabas y ya estaba. Pues no, lo que pasa es que cuando subes el otro overlay, o sea, la nueva presentación que vieron que estaba súper bonita, pues igual no me deja. Así simple, no me deja. Ahí vamos, Beleyes, vamos por el huevo que ha salido. Vamos, se puede, vamos. ¡Ah! ¡Mi primer miau de galar! No, mi segundo. A ver, un miau. Espero que salga bonito. Oh, salió caramelito, salió caramelito. Pero bueno, es un regalo para el día de hoy. No está nada mal. ¿Dónde está Morrita que no la veo para poder darle mod? No me sale. Morrita, por favor, spamea algo, no sé, para poder darte mod. Bantis, que te van a meter. Vamos con un go para el Todavía. Hay que esperar un ratito más, por favor, a que suba o termine de hacer lo que sea que quiera hacer esta computadora. Hay que darle un 5 céntimos de tiempo, por favor. Vamos a ver quién está prendido acá en la entre los amigos que tengo. Oh, mira qué genial, Alexis ahí dando regalos, sí, desde siempre. Desde momentos inmemorables. Feliz cumpleaños, Alonso. ¡Ey, gracias! René, ¿qué fue? ¿Por qué, Fe? El directo se fue a la verga. Solo espero que te hayas pasado un buen día en tu cumpleaños. La verdad que sí. Lo único que fue malo es el directo, para ser sinceros. Pídele poder. Dime. Ah, no, todavía. Ahora tengo un pastelito, players, para poder compartirlo con ustedes. Londo, anda más lag que el globo. La verdad que sí. ¡Ey, Juan! 2645 271. Muchísimas gracias por ese grandioso y espectacular donativo. Por decir feliz cumple, crack, sigue adelante. Muchas, muchas gracias, en serio. 28 de la 26. Y acá también aparece ya en exclusiva en el directo, mientras que se pueda ver. Por favor, no te cortes, que está... Bueno, se ve sus manos nomás. Este es el grandioso paisito de limón que me hizo ella con sus manos. O sea, literalmente fue, lo compró por el celular con sus manos. Ahí está, con esa mano fue. Y pues igual lo podemos utilizar para poder cantar Happy Birthday. Pero de este lado, que se ve completo. Y espero que dure el directo mientras lo máximo que se pueda, para poder ir avanzando con lo que quería hacer el día de hoy. Que me hubiera gustado hacer más cositas. A ver, vamos a esperar un ratito más, como les digo, para iniciar Go Battle League. Quiero que realmente se estabilice el directo. O sea, lo quiero totalmente estable. Muchas gracias a todos los que se van uniendo. Vamos a hacer Go Battle League, vamos a celebrar mi cumpleaños, vamos a cantar Happy Birthday, vamos a tener sorpresas, vamos a tener invitados especiales. Vamos a tener de todo, pero por favor, ténganme paciencia. El día de hoy, paciencia es lo único que les pido de regalo de cumpleaños. Porque lamentablemente inicié con un nuevo overlay. Era mi sorpresa, digamos, para ustedes, pero el sorprendido al final fui yo. Porque no saben lo que pasó. Pues pasó de que el overlay tiene que subirse una nube. Y esa subidita, digamos, no la puedo controlar yo. Es automática. Así que ahorita el Streamlabs está que lo sube y lo sube y lo sube y lo sube y lo sube. Y pues yo no sé qué hacer. Así de simple, no sé qué hacer. Porque no lo hago yo, no lo controlo yo. Simplemente ya está subiendo por sí solo.
Así que vamos a esperar un ratito, como les digo. Quiero asegurarme que el streaming va a seguir bien, no se va a parar. Quiero de verdad seguir con todo y seguir completito todo esto. Muchas gracias a todas las personas que van donando, que van uniéndose al canal. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡A Celix! También quiere ser mod, pues hoy día estamos regalones. Hoy día todos son mod. Bueno, todos no. Todos los youtubers son mod. Ahí está. ¡A Celix es moderador! Vamos ahí. ¡A Celix! Muy, pero muy. Muchas gracias por venir el día de hoy. Vamos ahí. Todos son invitados. Wishcash usó ventisca sobre mí, sí. Ya se fue Juancho. Se fue justo cuando le di moderador. Yo wish que te ayude con el internet, la verdad que sí, espero que sí. Muchísimas gracias a todos los que se van uniendo, los que tuvieron la paciencia, los que quieren ver batallas, los que quieren pues compartir el día de hoy conmigo. De verdad, yo quiero compartir con ustedes, pero por favor, que no se puede. Que está subiendo el overlay que tenía, está subiendo a la par de que estamos haciendo directo. Entonces yo estoy como que, no quiero forzar más el internet. No vaya a ser que por ahí me saque algo raro, que me digan, no vas a poder. Y a la mitad de la batalla, cuando se pone interesante, pues... no poder terminarla. Por eso quiero esperar un rato. Quiero ver si el contador que dice acá de 65% llega a 100. Porque si es eso, entonces con eso termina. Teóricamente ya debería llegar porque está en 65.8. Así que supongo que está bien. Ay, ¿cómo le pongo cancelar su vida? O por último lo dejo toda la noche. As such viewers will experience buffering. Bueno, players, se viene. Se viene, players, se viene lag. Acá me está avisando YouTube. Es una ola, players. Ya saben cómo tienen que enfrentarla. Pónganse duros, pónganse recios. Preparen el botón de actualizar. ¡Ah! Si somos tantos que rompimos el esquema. Yo creo que sí, ¿eh? YouTube ni se imagina de que estamos acá ahorita en directo. Ay, de verdad, ¿cómo lo hacemos? ¡Ya! Sí, un ratito por Discord. Te llamo. Players, mientras dure el directo. Espero que se pueda, la verdad. Espero que se pueda, players. Primer invitado especial que me acaba de decir por acá por interno. Me dice que en 10 minutos llega, players. Pónganle en los comentarios qué creen lo que va a pasar. Si va a poder llegar. Quién es. Si se va a laguear justo cuando llegue o cuando hable. Pónganle en los comentarios todo eso, players. Vamos a ver qué tal. Esto de acá se va a armar, players. Pónganme en los comentarios qué piensan que va a pasar. Yo quiero torta. Acá está tu torta. ¡Boom! Tortazo en la cara. Súper eficaz. Hay que pedirle a Niantic el Wishcast con gore. Oye, sí, hay que hacer un movimiento todos. No me lo creo. ¡Uf! Solamente duró un segundo. Vamos. Duró un segundo ese lag. Se me salió el corazón. ¡Hala! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, Olaf. Muchas gracias, César. Freddy, Marco, Pandita, Isaac Nicario, muchísimas gracias a todos. Para Carlos Sáez, de verdad, disculpen de todo corazón que el directo haya empezado súper mal, haya empezado con lag, haya empezado distinto y que siga con lag en realidad. Les aseguro que eso va a pasar. O sea, esto es por ahorita. Literalmente es por ahorita. Eso va a pasar dentro de aproximadamente, espero yo, 10 minutos y por eso no quiero hacer ningún tipo de... nada. No quiero hacer nada. No quiero tocar nada ahorita. Pero no se preocupen. Ahorita vamos a tener un invitado especial. Y de ahí va a venir ella para animar acá el tema de lag. Para hacer una pequeña dinámica con ustedes. Lo resisto por ti. Gracias. Más roto que bizcocho. De un que usó bomba fango. Lonzo, 1000 likes y te rasuras. Me rasuro la barbilla. Vamos. Quiero torta, Lonzo. Ahí te doy tu torta. Usa Defit. ¿Defit para qué? Pásale una cerveza a este dios Wishcash. Me encanta tu video. Muchísimas gracias, Anderson. Juan Diego dice por ahí. Feliz cumpleaños, bro. Sigue con el buen contenido. Gracias, Juan Diego. Y muchas gracias a todos los que se van quedando. Como les digo, lo más seguro es que dure 10 minutos más. Porque se está subiendo algo que yo no controlo. Así simple, no lo controlo. No sé cómo evitar que se suba. Solo sé que lo hice con las mejores de sus intenciones. Y al final me está dando así como que toma, ¿por qué lo haces? Toma, que muy tarde. Toma, que lo hubieras hecho ayer. Yo juraba que no había ningún problema. 8 bytes. José no se queda en tu house. Nada. Feliz cumpleaños. David Petit, a Celix, el Juancho tal vez llegue tarde. A Memot, tengo experiencia en canales como Juanchopolis o a Celix. Felicidades. Muchísimas gracias, Checo Mendoza.
Por ahora estamos haciendo mods a los youtubers. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. ¡Uf! Players, aguantaron 5 segundos. Casi ni vivo. Lo sentí así, el lag. Fue una bomba fango súper eficaz. Es un youtuber que va a hacer su primera aparición literalmente en el canal, en los directos. Nunca antes ha estado en directo con nosotros. Con eso les digo todo. Es un youtuber muy amado por muchos, que tiene un recorrido bastante grande. No es español, por eso les digo todo, porque también por la hora tampoco lo va. Sí, literalmente, cada vez que hay lag como que dejó de respirar. Es horrible. Muchas gracias a Avestruz, muchas gracias Charge, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Wars One, muchas gracias Noob, Graf, dice Alonso. Realizamos huelga para que Wishcast tenga más evoluciones. Perdón, para que Wishcast tenga mega evolución. Pues sí, player, vamos a hacer un montón de esas cosas. Vamos a hacer de todo. ¿De tú? ¿Qué? ¿500? A ver, vamos a ver. Players, acabo de ver algo que no entiendo qué fue. Dice por ahí que tenemos 500 likes en el directo. A ver, por favor. Confirmen. ¡Mentira! 244. ¡Ese es un video! Yo dije, wow, ¿de dónde sacamos 494 likes? Ah, no, era un video. La patrona no quería que hagas directo. Pues sí, aparentemente. No, mentira, siempre quiere. Siempre me apoya. Adivinamos, es José Du. No es José Du. El dios Wiki ya está borracho. Pues podría decirte, reviente los huevos con el método de Toro. ¿Cómo es eso? El dios Wiki ya está borracho. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Manuel. Feliz cumple porque no muestras mi sorpresa. Alberto Noé. ¿Cómo tu sorpresa? A ver, cuenta cuál es tu sorpresa, porque por acá me han entregado tantas, de verdad. Ah, es más, vamos a empezar a mostrar algunas, aprovechando de que no vamos a poder hacer Go Battle League por ahorita. Como les digo, que se normalice un poco el directo, que me aparezca cada de que ya no va a caer horriblemente. Y hacemos Go Battle League, ¿ok? Algo me dice que va a demorar 10 minutos, más o menos. Pero más que eso, no creo. Players, se viene. Players, aguante. Se viene el lag. Cuidado. Ay, como ya estoy regalón, también vamos a hacerle mod a ella. Ahí está. Players, cuidado. Aguante con ella. Ella es mucho más estricta que yo y Alexis y todos los moderadores juntos. ¡Ey, Grenizar! Muchísimas gracias. Feliz día, crack. Vamos por más años de vida. Exacto, vamos por todos los que hayan. Ahí está, mira. Ya es moderadora. Cuidado, players. Aguanten. Diego Murrugarra, tú le has atinado. Sonoro también va a venir, pero ahorita no. En un ratito más. Neludia también los tagué, pero como que no. Era para hacer un encuentro un poco más cercano, creo. Cuando venga Morrita, por favor, me avisan para poder colocarla ya. Dentro del directo. Dentro de los moderadores. Feliz cumpleaños, bro. Muchísimas gracias, el negro Camabra Bloggers. Que sea 8 bytes. Podría ser interesante, pero no puede ser. Un saludo para jugador Billy también. Se laguea, amigo Alonso. Sí, se laguea, obviamente. Se está lagueando bastante. Por eso todavía no hacemos Go Battle League. Estamos esperando un ratito. Puede ser Suadron o Juanchópolis. ¿Y qué tal si son los dos? Casi 300 solamente. ¿Cómo que solamente? Solamente somos bastantes. Hay 264 likes. Y solo 240 personas. Tenemos que buscar más personas ahora. Antes era, no, que somos 200 personas y solamente 100 likes. The Wishcast lo iluminó. ¿A qué hora empieza la hora loca? La hora loca empieza dentro de poco, players. Muchísimas gracias, casi 300 players, casi 300 likes. Vamos a compartir más el directo, que llegamos a más viewers, que enfrentamos el lag juntos. Lo enfrentamos todos al mismo tiempo. Que sí se puede, que lo podemos hacer tranquilos. Que Dios Wishcast quiere hambre. Dios Wishcast tiene hambre. Vamos a darle su comidita. Vamos a darle maicito. Vamos a darle maicito y dos whiskers. A ver, maicito. Ahí está un poquito de maicito mientras tanto. Mientras se va arreglando un poco el directo. Como les digo, la conexión está así. Vamos a tener un par de tirones de lag solamente porque estoy subiendo ahorita. Sin querer, el nuevo overlay del directo. Para aquellas personas que recién están viniendo, entiendan por favor que va a haber un poquito de lag justamente por eso. Pero va a pasar, ¿ok? Todos estamos soportando juntos. No nos detendrán. Cuando venga el lag se agarran. Y esperan la ventisca así, de potito para que no duela.
¡Feliz cumpleaños, Alonso! Felipe, muchísimas gracias. Una ventiscada. No, dice Luis Medina, dice, ya va a llegar a 300. Vamos ahí. A la Piperán, le vamos a poner mod también a Piperán. El día de hoy estoy regalón, le pongo mod a todos los youtubers que vengan. Así que si eres nuevo en YouTube, si eres un recorrido en YouTube, pues ahorita mismo tienes que venir a mi directo, porque estoy dándole moderadores a todos y pues tienes la chance de poder resaltar entre todos. Parece que quieren 1000 likes para que te afeites la barbilla. Sí, la verdad que sí. Por 1000 likes me afeito la barbilla. Y lo afeito en directo. Así de simple, players. Lo hacemos en directo. Pro Silver, pues también que venga. Vamos a ver si por acá me dice. ¡Ey! Webin también me pasa por interno. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, amigo. Mira mi directo. Espero que le esté pasando bien. Sí, sí, sí. Estamos en directo, Webin. Muchísimas gracias. Ok, por acá me había comentado 10 minutos. Yo creo que ya pasó 10 minutos. Voy a recordarle por ahí. Vamos a ver si por ahí conseguimos, aunque sea un ratito de él. muchísimas gracias, Webin. Dice, te deseo lo mejor, bro. Cuídese. Y un abrazo a la distancia. Gracias, crack. Nos acabamos de morir. Y revivimos, players. Y revivimos porque en el canal somos así. Porque llegamos a los 316 likes. Lags. A los 316 lags. Y aún así, seguimos acá presente. Y encima seguimos los likes. Muchísimas gracias a todos los que se van acomodando, llegando acá al directo. De verdad, son lo máximo. Muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias por apoyarme y ayudarme durante este momento tan complicado de mi vida, donde estoy haciendo directo, subiendo un overlay contra mi voluntad. Que yo lo único que quería era hacer directo, mostrarles algo bonito. ¿Y saben qué pasó? Pues al final mi nuevo overlay tuve que dejarlo atrás porque no podía hacer directo con ese overlay, básicamente. No da lo suficiente. Muchísimas gracias a Fernando de Jesús Salazar por el nuevo seguidor, nuevo suscriptor. De verdad, muchas gracias a todos los que van quedándose. Vamos a intentar poco a poco ir avanzando de repente con directo. ¡Ey, José Edu! Vamos ahí. Moderador nuevo del canal. Listo. José Edu, todos los players, todos los Poketubers nuevos que tengo. Oye, hablando de Poketubers y hablando de eso, ¿por qué no me dijeron que no estaba bien iluminado? A ver, ¿por qué no me dijeron? Ay, ¿por qué no me dijeron? Ahora sí se ve diferente, ¿eh? Ah, qué distinto. Ahí veo el lag a lo lejos, el lag a la distancia. Pronoso, hasta apenas llegó. Felicidades. Hey, Lems, muchísimas gracias. Un saludo, muchas gracias a los 327 likes. Muchas gracias a los 327 lags que hemos sufrido. Catorpio, su disparo de mora, súper eficaz. Ahora sí, pues otra cosa, pues ya estamos súper iluminados, pues. Christopher Astete dice, Alonso, ¿te han hecho un ceviche de Wishcast? Me han hecho un ceviche de, ¿cómo se llama esto? De tinta de calamar, que es súper rico. Se llama ceviche de mar negro, espectacular. Así como entra negro, sale negro. Renzo Martínez dice, hola Alonso, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias otra vez conectándome en el directo. Muchísimas, muchísimas gracias, Renzo. 59 Carlos Barrientos dice, qué macizo. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Moda José Du. José Du ya tiene mod ya. La acabo de colocar. Luis Medina, reto a compartir Lonzo Barber. LOL. ¿Se imaginan que se hace tendencia Lonzo Barber? En un hashtag en Twitter. Vamos, que se puede. Usa Dios Wishcash. Feliz cumpleaños, viejo. Muchísimas gracias, Antonio Vargas. Jugador Billy, ¿qué tal? Y mi mod. ¿Verdad que Jugador Billy también es un nuevo youtuber? Vamos a ponerle mod ya. Vamos a ponerle mod a Jugador Billy. Estamos apoyando a todos los youtubers el día de hoy. Y vamos a ver si por acá entra Suagro. No, Suagro no entra. Creo que vamos a esperar. ¡Ah, va! No dije Suagro. Dije un invitado especial. El invitado es Caleb Penn. Oye, Caleb Penn también es un gran jugador que me hubiera gustado ponerle de invitado. Vengo el futuro. Ya tienes 350 en este momento. ¡Ese Luis! ¿Cómo lo sabe, men? Ya casi vamos a llegar a más likes que las donaciones, players. Esto nunca había pasado. Bueno, o sea, sí, pero mientras estabas Alexis, no. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se habían quedado por acá y los que siguen por acá. Mira, ya ves, 344 likes. Es que creo que... Ahí está, para que lo veas. Ahí está. Es el hueco. Pero nosotros vamos a celebrarlo así, para que no se note el hueco. Ahí está, así. Nunca nadie lo sabrá. Yo soy YouTube, mi mod, dice por ahí. A ver, ¿quién es YouTube para darle su mod?
No, YouTube ese, yo soy YouTube. Ah, tiene que hablar bonito, ¿no? Tiene que hablar bonito. Su respectivo like de los 30 cuentas. Ah, ahí está, su respectivo like de las 30 cuentas. A ver, estoy esperando los 30 cuentas likeadas. Players, creo que ya se va estabilizando un poco el directo, así que vamos a ir probando a hacer un par de batallas mientras vamos animando todo. De verdad, muchísimas gracias a todos por haber tenido la paciencia y haber esperado. Vamos a probar primero un equipo de parte mía y después vamos a probar con sus equipos, digamos, para estar celebrando un poco mejor. Yo soy youtuber, mi mod, a ver, caballero boss, vamos a buscarlo en internet, si no eres youtuber. Sí, siéntate acá, pues. Ah, ya un ratito ya, no, lo que pasa es que todavía no. Yo soy youtuber, caballero boss, dice, a ver, youtuber de caballero boss, a ver. Youtuber de caballero boss, hoy no sale caballero boss de youtuber. No sales, amigo, ¿qué fue? mi mamá y mi novia sigue a mi canal. Vete, no veo. Creo que lo han colocado, lo han borrado un dedo. Ah, ya. Juan Diego Vega dice, ¿qué se siente a tu lado tu novia? Hazla famosa. Yo creo que el famoso voy a ser yo cuando ella se siente. El invitado soy yo. Hola, chicos. Paulo Dybala. Ya ven. Saluden a Paulo Dybala. Salúdenlo, salúdenlo. Dame mod. René Yupanqui. Ya les he dicho que los mods los damos poquito a poquito. Tengo un sub. Mi mod, please. La met. Felices 40, mi mod GG, saludos, 1, 3, PP Fighters. Bueno, vamos a ir colocando este equipo, como les había comentado. Vamos a hacer primero un equipo mío y después equipos de ustedes. Me gustaría comenzar utilizando este de acá mientras el directo se puede y está bastante fluido. Muchísimas gracias por todos los likes, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y como siempre, los invito a ser parte del canal, los invito a ser parte miembros especiales honorarios con emojis exclusivos, ¿ok? Emojis exclusivos. Tengo un sub, dice Ahmed, dame mod. Este es Pai de Limón. Por si acaso, para todos los que estén preguntando, es Pai de Limón. Julio Delgado, efectivamente, es Pai de Limón. Muchísimas, muchísimas gracias al nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a Diego Lightstone. Y pues acaba de rebotarme ahorita. No me lo creo. Me ha rebotado la Go Better League, man. Me ha rebotado. Kevin, Gianmarco, ¿cómo estás? Un saludo. Te perdiste del lag. Ah, sí, se perdieron. No puedo creerlo. Nos morimos. Players, agonizamos. Players, no me digan que morimos tanto. No, no morimos. ¡Sí morimos! ¡Sí morimos! ¿Morimos? ¡Uf! Morimos, pero sobrevivimos. ¡Ey, Mike! Muchísimas gracias. Creo que también Mike es bastante... Mike también es youtuber, así que vamos a ver si lo ponemos también de youtuber. Dentro de los moderadores. A ver, Mike Sis, youtuber. Vamos a ver, Mike Sis, youtuber. Efectivamente, es un youtuber. ¡Ey! Muchísimas gracias por esa gran donación. Habla Piperán, dice. Amigo, compañero de la vida, feliz cumpleaños. Un abrazo a la distancia. Pendiente un Just Dance con los demás youtubers. Ah, definitivamente. Pendiente uno más. Ok, players. Se viene un gran y espectacular invitado. Vamos a ver si no se corta el directo mientras viene. Por favor, Wishcash. Diosito, ayúdame. Que no se me corte el directo. Solo tienen que actualizar el directo por si acaso. Y la otra es, no se pierdan a Suagron. Players, no se pierdan a Suagron que se viene. No se pierdan a Suagron. Solo actualicen el directo si es que lo ven mal. A ver. ¿Por WhatsApp? ¿O por Discord? En Discord... Eso. Espérate que Suaron no me había agregado al Discord. Esta es una oportunidad única, players, de agregar a Suaron al Discord. Vamos a venir por acá. Online, friend, pending. Vamos a cancelar la primera que le envié y vamos a volver a enviar. Double check that the capitalization spell any spell. Ok, hay algo que no va. No se puede agregar a Suaron, no me lo creo. Por favor, quiero agregarlo nomás. No me lo puedo creer. No te puedo agregar. Por favor, agrégame. No te puedo agregar, amigo. Y encima el directo se va. No quiero que se vaya antes que Suaru me salude. Feliz cumpleaños, crack mod. Jajaja, bendiciones. Un saludo. Gracias, PvP Club Fighters. Lonzo, haz moda morrita. Pero ¿dónde está morrita? No la veo. Cuando besa por acá, pues se me cerró. Ya las batallas, sí, players. Vamos a hacer las batallas, de verdad. Vamos a...
Vamos a hacer las batallas, pero acá lo del directo me está preocupando. Me está preocupando bastante, bastante. Por muchas cosas. Me está... A ver, supuestamente me tiene que agregar Swabron ahorita. Porque le he pedido de todo corazón que por favor me agregue. Desde el fondo de mi Wishcash. ¿Para cuándo Alonso Jr.? Todavía no, para de acá 8.346 años. Luz. De acá. Por favor, Swabron, agrégame. Agrégame que te agrego. Ven, lo quiero agregar y no me sale. O sea, es literal, como que no me deja agregarlo. Y no sé por qué. ¡Oh, mira! Justo Yurkes. Qué raro. Ahora sí me dejó. Qué extraño. ¡Ey, mi Brandis Alonso! Llegó Morrito, dale mod. ¿Dónde está Morrito? ¿Dónde está Morrito para darle mod? Aprovechen el bujo, ¿dónde está? Vamos a leer uno por uno. Morrita Pokémon, la tengo. Aquí está. Ad Moderator. ¡Listo, Morrita! ¡Gracias! Y disculpa que recién estoy conectando. Yo tengo casi 1300 subs. Pisco Science, pero tú ya eres miembro. ¿Qué más quieres? Tienes todo y más todavía. A ver, creo que ya estaría. A ver. ¿Me ha aceptado o no me ha aceptado? Primero, tengo que ver si me ha aceptado. ¿Ah, sí me aceptó? Pues vamos a llamarlo. A ver, players. Ah. Esto va a ser espectacular si no se laguea nomás. Solo tenemos que conservar. ¿Me escucháis? ¡Sí! Te escucho, suegro. Hola, ¿cómo estáis? ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Muchísimas gracias. La verdad que ahorita estamos sufriendo por un lag espectacular. Porque de la nada me dio. Es cosa de todos los días, en todo caso. Cosa de todos los días. De verdad, muchísimas gracias por estar acá un ratito. En serio, me parece que estaban haciendo un pequeño entrenamiento ahí. Sí, el continental, po. Sí, el sábado. Oh, wow, no se ha atrasado. O sea, sí o sí va a ser ese día. Lo que pasa es que se atrasaron los que eran más temprano. Porque los de, creo que era Europa y... Bueno, habían unos que eran para el fin de semana que ya pasó. Esos los movieron para el fin de semana que después de este, ¿cachai? Entonces, el de nosotros no se movió, pero los otros se movieron. Wow, qué genial y a la vez qué estresante, me imagino, ¿no? Para mostrar todo y sobre todo presentar un extraordinario juego. Sí, no, es bueno, me gusta mucho el meta del región, o sea, del continental, es súper interesante. No tengo idea qué va a llevar la gente, porque como todos quieren llevar su arma secreta, nadie habla de eso, pero hay muchos picks interesantes y por eso estamos practicando. Sí, bueno, de verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo de venir por acá un ratito, de compartir por acá este momento especial para mí. Y pues, no sé, de verdad, muchísima suerte para tu continental. Que te prepares muy, pero muy bien. Y no sé, si de repente nos puedes contar algo del continental relacionado a los Pokémon que se usan en general. No los metas, ¿eh? Obviamente, para no revelar nada. Pero o sea, en general, ¿cuáles son los Pokémon que, digamos, que entran en este continental? Bueno, de partida los que siempre se ocupan, la mayoría, están baneados. O sea, no se puede ocupar Hypno, no se puede ocupar Toxicroak. Y la gracia del continental, para la gente que no sabe, es que de los 6 Pokémon que tú tienes que elegir, hay slots. Hay como, no sé, en el slot número 1, tú puedes elegir agua, fuego y planta. Y eso te limita mucho, porque, por ejemplo, no puedes tener, no sé, un Wigglytuff y Togekiss a la gente que le gusta llevar, o sea, un Wigglytuff y un Clefable a la gente que le gusta llevar doble Charmer, no se puede, porque es el mismo slot. Claro. Entonces, hay un montón de Pokémon buenos que están todos juntos. O sea, en el slot 3 está el Registeel, es Hada, Acero, Dragón. Entonces está Altaria, Azumarill, Reggie. Tienes que elegir uno. Ah, su. Qué interesante, entonces, o sea, es un meta súper distinto. Sí, súper diferente y te limita. No puedes llevar como 6 Pokémon Mega Meta porque están los más buenos están en un slot. Tenéis que ver si elegís, por ejemplo, Registeel, cómo cubrirte y no quedar muy débil a Registeel. Exacto. Con las opciones. Qué genial. Wow. Sí, estaba. De verdad, wow. Debe ser algo súper divertido y a la vez súper estresante, ¿no? Como que, ¿y ahora qué busco?
Está el temor de que vayas y dejarme un equipo que sea bueno ante todo, excepto ante un pick y el primer oponente, pum, tiene. Tienes justo ese pick. Ahora, yo creo que acá hay una duda que muchos estamos pensando, muchos en el directo también, y es: ¿Dios Whiskash está baneado? Dios Whiskash, déjame revisar, pero no he visto a nadie con Whiskash, así que asumiría que sí, pero déjame revisar. Players, Dios Whiskash está baneado, lo banearon del Continental, puede ser. Confirmo, espérate. No he visto a nadie en las prácticas con esa cosa, así que probablemente, pero espérame. Sí, de hecho, bueno, en verdad puede que no, pero se ocupa mucho más el... ¿Swampert? Por lo general, se ocupa mucho más... el Stunfi o el... Ah, bueno, sí. La verdad que cumple sí. Más, como más, tiene más cobertura. O el, incluso el Marstomp. El Marstomp es... O Quaxer por los voladores. Ah, bueno, como para sí. Pero es bueno. A ver, Whiskash a mí siempre me ha gustado. Un Pokémon que si no te lo esperas, te da vuelta la pelea y chao nomás. Hasta ahí nomás llegaste. Pero de ahí nació la leyenda de Whiskash. Claro. Whiskash estaría en el slot 5, si no me equivoco. Sí, creo que está bañado. ¿Está bañado? Espera, no quiero gritar sin estar confirmado que está bañado. La emoción tiene que ser real. A ver, en ese no está, y en el de agua... No, sí, está bañado. ¡Players! ¡Dios Whiskash está bañado de los continentales! ¡Lo logramos! Es un pick espectacular bañado, vamos. Está muy roto, con razón nadie lo ocupa. Ay. Ya decía yo porque nadie lo llevaba. Ay, ya ves, que Dios Whiskash le da vuelta a Altaria, le da vuelta a Tropius, le da vuelta a Venusaur, le da vuelta a Stunfisk. Sí. Hasta el Dios Bastion también. Está muy fuerte. Bueno, así no me preocupo. Uno menos. No me había fijado, de hecho. Es que hay un montón de Pokémon que no están en la lista y aunque no los pienso y después digo, está baneado, de veras, por eso nadie. Pero wow. Sí. Pues sí. ¿Y cómo te llamas Copa League? En la Copa League todavía no hemos hecho nada, pero la última vez que hicimos un 4-1, luego hicimos equipo con suscriptores y pues salió 1-4. Todo en perfecto equilibrio, como debe ser. Como tiene que ser. Subimos lo que bajamos y bajamos lo que subimos. Claro. Wow, suave. Bueno, si tienes tiempo me gustaría hacer una pequeña batalla. Si no, pues de verdad, muchísimas gracias por todo este momento. ¿Sí? Dale, entonces hacemos una pequeña batalla mientras el directo no se caiga. Te voy contando que el día de hoy tenía un nuevo overlay justamente para celebrar mi cumpleaños. Y resulta que pues el Streamlabs tiene que subirlo a su nube o yo qué sé, y pues al final y me está lagueando el directo. Oh. Así que ahorita básicamente estoy haciendo hora para que acá termine, ¿no? De subirlo de alguna manera y me deje pase libre para estar completamente fluido, ¿no? Pero no me deja. Claro. Ahí te mando una batallita. Vale. Vamos a ver, ¿en qué liga podemos ir? ¿La Liga Ultra te parece? Justamente la que estamos jugando ahorita. Dale. Ya. Nos vamos por acá. Vamos a ir justamente con este equipo que era con el que iba a entrar, pero resulta que cuando quise entrar a jugar, salió error. Y de la nada nos atacó un lag. Oh. Así que no sé si decir que genial porque hubo lag o que mal porque me salió error. A ver, vamos. Que podemos usar. Uf, players, vamos a ir contra Swagron. Qué genial celebrar el cumpleaños así. Ah, mira, por aquí preguntan en los comentarios. ¿Van a transmitir los continentales? Creo que no. O sea, yo sé que vamos a hacer, por lo menos los de acá, un review después al otro día. Pero ¿sabes por qué no lo vamos a transmitir? Porque como los picks son muy, muy específico y muy muy secretos, si se transmite por ejemplo la primera ronda, yo puedo ver el stream y después perjudicar al jugador para la segunda ronda. No sé si me entiendes. Sí, claro, o sea, es como que tienes un sneak peek de lo que está llevando antes de batallar con él.
Es básicamente como si yo llevara, no sé, a Ludicolo con burbujas, pero tú no sabes que lo llevo con burbujas. Tú te esperas de repente que es con hoja afilada y pues al final sí es burbujas porque ya lo sabes, ¿no? Exactamente. Entonces, la persona que está jugando y que va a salir en stream puede ser perjudicada si es que tiene una estrategia sorpresa. Exacto, ¿no? Pues va a ser una gran sorpresa para ver quién gana al final. Claro. Eso, pero sí va a haber un stream como después. Hoy oh, sí. Sería bacán que hagan un stream, digamos, al final de que terminen de batallar todos y hagan como si estuvieran jugando de verdad, pero bueno, ya pasó todo, pues, ¿no? Eso se va a hacer. Ah, qué genial. La verdad que sí. En ese momento nos unimos todos y ponemos el hashtag Dios Whiskers. Que está baneado. Que está baneado, que no sirve para nada. Hashtag Claro. Bantisca. Dime, yo acá ya coloqué para ir. Tú todavía estás eligiendo, ¿correcto? Sí. Ah, ya, dale, dale, no te preocupes. Listo. Vamos a ver, por favor, directo. No te vayas. No te lagues. Por favor, es lo único que te pido. Players, si de casualidad el directo se pone lag, ya saben, tienen que actualizar y con eso pues ya la tenemos. Mira tú que comenzamos contra Cresselia. Muy interesante. Vamos a ver acá la estrategia de Cresselia. A ver, hasta donde yo tenía entendido, Cresselia. Cresselia tiene fuerza lunar. No pasa nada, players. Tenemos igual, ok. Sí pasa bastante porque se nos ataca un poco el bug. Nos quedamos parados, pero acá vamos a lanzar un par de avalanchas contra Cresselia. Y le tendríamos que hacer un poquitito de daño, ya saben. Un 10%. Ahí está, un 10%. Capaz de un 15%. Se queda Ahora es parada cuando Cresselia. Dime, dime. me tira cinco avalanchas seguidas con un impacto trueno. ¿Cómo lo supo? Claro. Espera, espera, Pero bueno. ahorita ya sale, las estoy preparando. Gracias, amor. Ahorita sale. Fuerza lunar. Vamos a ver, hay que esperar, hay que esperar. Ya, players, ahora sí, ya. Cuenten, players, cuenten. Se vienen las 5 avalanchas, se vienen las 5. Tienes que escudar, si no, no te vas a salvar, por si acaso. Ay, qué genial. Avalancha. Sí llegamos, players, sí llegamos, sí llegamos. No nos ha debilitado ni una sola vez, no lo puedo creer. Hay veces en las que ese Cresselia debilita el ataque y te causa un problema. Te causa un super problema porque tienes que lanzar una más. No, ni te la esperas y tienes que lanzar una avalancha más. A ver, vamos a ver. Players, esta es la avalancha que cuenta por 5. ¡Boom! En su cara. Y creo que sí. Sí, termina cayendo, vamos. Ahora veremos cuál será el siguiente contrincante. ¡Oh, está un! ¡No, no, no! Ok, casi, casi que lo hacemos. A ver, vamos a ir con el grandioso Swampert contra el Obstagoon. ¿Qué puede ser? A ver, bomba lodo, bomba lodo, bomba lodo, bomba lodo. Uf. Uy, qué buenísima. Uy, ese es Cavalier. LOL, qué genial. Escavalier es ese Pokémon que se parece a Scizor, pero tiene contraataque. Uf, qué genial. Pero uno tiene Charizard y es Shiny. Ese pega más. Pega más, pega más. Debe ser bomba ácida. No, taladrar ahora. ¡Oh! Cuando desaparezco. Uno, listo. Desaparezco. Uf, Obstagoon. Ay, no sé. Solamente si tuviera bomba lodo. Vamos a tener bomba lodo. Uf, tiene que cumplir nomás. Y aquí es cuando se potencia y me voltea la partida. No, ha habido partidas en las que se gustea y yo digo, no puede ser. De todo lo que tenía que pasar, lo único que tenía que hacer era eso. Pero no. Vamos, Día, no. hoy día me acuerdo que me busteé dos veces seguidas. Wow, En la dos misma. veces seguidas. Un de estos ataques siniestros le quita toda la vida al Giratina. Wow, no, sí me imagino. Súper eficaz, literalmente. Súper, súper eficaz. Ah, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos. Tenemos dos escudos. Ah, por favor, dime que con esto es suficiente.
Dime que sí se puede, dime que sí se puede, dime que sí se puede, dime, dímelo, dímelo. ¡No! No me lo creo. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Qué buenísima, buenísima! ¡Súper cerca! Muy buena, muy buena. ¡Excelente! No, de verdad que no creo que haya una mejor partida para haber jugado contigo que esta. Así, súper cerquita, al límite. ¡Qué genial, de verdad! ¡Qué genial! Súper buena. Muchísimas, muchísimas gracias, Odarun, de verdad. Te has pasado, me has hecho la noche ahorita. Estábamos con el problema del lag, me sentía súper triste con el lag. Estábamos soportándolo hace rato, así como cuando viene una ola y tienes que agarrarte con tu compañero para que no te saque volando o te coja la ola, pues estábamos todos así, las 350 personas así agarradas. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No, de nada, gracias por invitarme, de verdad. Muchísimas gracias. Pero bueno, es verdad, tranquilo con lo del lag, a veces pasa, hasta a mí me pasa. Yo tuve que cambiar el internet porque era malísimo. Pero con el tiempo ya va arreglando sus cosas, no te preocupes. Y al final tus subs están aquí por ti y te van a entender. O sea, un día más, un día menos, no pasa nada. Gracias, gracias de verdad. Pero nada, de verdad. Pero eso. Que te la pases muy bien en tus continentales, que te vaya muy pero muy bien. Sería genial, de verdad, que consigas la gloria. Desde acá vamos a estar apoyándote. Dios Wishcast va a estar ahí para ti. Solo tienes que confiar en él. Confiar en él. Y pues nada, de verdad. Vale. Muchas gracias y pues muchísimas te dejamos para que sigas entrenando ahí. ¡Duro! Vale. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Espero que te vaya bien el directo. Gracias, Aaron. Nos vemos entonces. Cuídate, suerte. Y pues ya no se escuchó su chau. Pero players, la hicimos en directo, no me lo creo. Eso merece 4.990 y no sé cuántos lags. Lags, digo likes. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, players. La llegamos a hacer en directo. Le ganamos a Suabron, players. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Se merece no solamente 1 millón de likes, se merece 363 donaciones. Mira, justo ya tenemos las 363, mira, ya ves. ¡Esto es por ti, Alexis Mori! ¡Esto es por ti! Ahora que veas el directo de nuevo, pues ahí vas a verla de nuevo. ¡Vamos ahí! Ganamos una batallita en directo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a todos los que confiaron, a todos los que dijeron que sí se pudo, a todos los que utilizan el 1 HP, pues ahí está, para eso es, para decir un punto de vida, y con eso le hicimos. Ni yo mismo me la creo. Estaba con tres patas en el otro mundo y se ganó. Bueno, saludos, Mesuaro, me cae recontra bien. Rapsor, espérate, Rapsor, también tengo que ser moderador. Para los que no sepan, Rapsor es el culpable de todo esto. Rapsor, por mi cumpleaños, me quiso hacer un grandioso y espectacular regalo, que fue el nuevo overlay, que ya lo han visto, que está súper genial. Y si no, pues esperen a que termine el directo, esperen a que renderice y se van al principio y lo van a ver. De verdad, está muy pero muy bonito, se los recomiendo bastante. Él hace este tipo de trabajos y la verdad es que está muy pero muy bueno. Y en general, pues me gustó tanto que dije, bueno, vamos a ponerlo ahorita. Pero la verdad es que fue un muy, pero muy, muy gran error, porque aparentemente el Streamlabs, que justamente con lo que hago directos, necesita cargarlo a la nube. Y ya verán ustedes que esto de acá no pesa poquito. Pesa un executor, así, pesa un executor. Así de simple, pesa un executor. Juanchopoulos, vamos a ir por Juanchopoulos también, vamos a ver. Juanchopoulos también en directo, pues claro, pero vamos a ir por Juancho, a ver. Oye, tengo, mira, players, para que vean, ¿ah? Tengo Juanchopoulos 2, tengo Juanchopoulos 1, tengo Juanchopoulos ahora sí. De celulares lo tengo todo, ¿no? No sé a cuál ir, vamos a preguntar acá. Vamos a ver por acá, ya. Hola, amigo. ¿Estás? Ya, por acá no entra nada, así que asumo que no. Ah, no, sí, entro, acaba de entrar. Vamos a ver si es, players, de verdad, muchísimas gracias. Hicimos una grandiosa y espectacular batalla. Kalani, muchísimas gracias, crack. Dice, feliz cumpleaños, bro, un abrazo F por el directo, no te preocupes. Más bien te hago moderador, pues, Kalani. Claro, el día de hoy hacemos moderador a todos los youtubers. Y en el siguiente directo los baneamos a todos.
Bueno, los saludos me suaron, me cae recontra. Ah, este rato. LOL, me disculpa. Lo que pasa es que el directo iba súper lento y pues al final no se pudo. Me encanta, dice Lonzo, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Eric. Borra 666, muchísimas gracias. Marco Ramírez, adiós suegro, dice por ahí. Merece 333 likes. No, merece 666 likes. Eso es lo que merecemos. 666 likes, vamos por ellos. ¿Hay algo de lag en tu video? No, hay algo de video en tu lag, así se dice. Pruebas azul con burbuja, rayo hielo, Articuno con bonus. Con Articuno y bonus de una Cresselia. Alguien que haya bajado de ataque. Se ve bacán. Gracias, Manuel Bella Isaac. Un saludo para ti. Mientras dure el directo. Ahí está, Juancho. ¿Te puedo llamar? Player, se viene el enfrentamiento. Se viene Whiskash contra Psyduck. Se viene el Matadioses contra el Matamísticos. Se viene Juanchopoulos versus Lotso. Mientras que vamos perdiendo el... Bueno, vamos a disfrutar lo que se pueda, players. De verdad, muchísimas gracias a todos. Dame dos. Juanchopoulos quiere que le dé dos. Pues le vamos a dar tres. Los milagros existen. ¿Cómo que existen? Hay que luchar por tu cumple. Eso, Pisco Science. Para eso es este día, para demostrar que estamos acá, no solamente por Dios Whiskers, no solamente por la batalla, sino para pasarla chévere, porque este día es mi cumpleaños y la verdad es que comenzamos medio pateado, pero ¿qué directo comienza bien? ¿Se acuerdan el directo de 12 horas? El directo donde comenzamos con un lag espectacular, donde creí que no lo íbamos a poder hacer y al final lo hicimos. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, player! ¡Lo hicimos! Al final nos llevamos ese directazo de 12 horas, que creí que no se iba a poder hacer, pero sí se pudo. Y se pudo y está chévere. Y la verdad que sí. ¡Ey! KBZSRM, feliz cumpleaños, muchísimas gracias. JK Marcel, feliz cumpleaños, gracias. Pipirán, ¿qué cosas haces por aquí? Es un invitado, Pipirán. Loso, ¿te puedo enviar un pack por tu cumpleaños? Jesús Moreno, ahí nomás. Por interno. No, mentira. Ahí nomás, joven. No hay un Juancho Polis Frenson. Lonzo ya está viejo. Dice, no, solo son 28 años porque son así conmigo. Lonzo, Celix se encuentra en directo. Pues yo creo que aprovechando el bug podemos hacer algo. Pero antes de hacerle algo a Celix, primero vamos con el grandioso y espectacular Juancho Polis. No salió Juancho Polis. Ahí está Juancho Polis. Vamos a hablar con Juancho Polis. A ver, vamos a hablar con él por directo. Vamos a pausar la musiquita. Le acabo de llamar y me acaba de decir cuando tú digas. Creo que me equivoqué igual. ¿Aló? Bueno, Oli. Hola, Juancho. ¿Cómo está el cumpleañero del día de hoy, caramba? Muy, pero muy bien, Juanchopoulos. Vengué todo. Espera. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué buenísima! Felicidades, amigo. Muchas felicidades. Ojalá pues te la hayas pasado bien, ¿no? A pesar de las circunstancias en las que vivimos actualmente con el tema de la pandemia. Pero que hayas disfrutado tu cumpleaños de muy, muy buena manera. Desde acá te mando un abrazo a la distancia. Es que te tengo mucho aprecio y pues nada, un gusto el poder conocerte, el poder convivir contigo y el hablar también, ¿no? Muchas gracias, Juanchopoulos. De verdad que qué linda sorpresa la que te has pegado ahorita. Literalmente, ni bien empezar, ¡boom! ¡Súper eficaz! De hecho, lo que te dije que me dieras dos para buscar la canción. ¡Ah, qué chévere! Lo abro muy rápido, pero era para buscar la canción. ¡Oh, de verdad, muchísimas gracias! Ya si me meten copyright ahí te digo algo. No, la busqué sin copyright, tranquilo. Esta la he usado en mis directos, entonces no hay problema. Es sin copyright, por eso no tiene letra. Ah, muy interesante. Pro instrumental. Dale, muchísimas gracias. Oye, ¿que estuviste con mi ex en llamada hace ratito? Te vengué a tu muerte. Digo, tu F por F, Juanchopoulos. Gracias, muchas gracias. Me hubiera gustado utilizar la Whiskash, pero bueno, en ese momento Whiskash estaba ocupado. Además me dijo que estaba baneado, así que ¿qué vamos a hacer? De los continentales, ¿no? Ah, sí, justamente se está preparando para los continentales y dije, wow, ¿qué será? Y pues al final, y sí, se está preparando.
está bastante sí. emocionado. Arias este sábado. Pero te digo que me escapé tantito del directo porque estoy editando algo para mañana. Y dije, bueno, porque creo que vas a hacer... ¿Cuánto va a durar tu directo? Pues lo que tenga que durar. La verdad es que yo quiero que dure hasta que se suba a la nube, lo que sea que se tenga que subir. Y, oh, mira, justo ahorita vi un superchat de parte de Cristian Gómez Mendoza. Muchísimas gracias. Dice, feliz cumpleaños, Lonzo. Saludos de I'm Chris G. Lima, Perú. Unos versus. Dale, mi estimado Cristian, pero en un ratito porque tenemos a Juanchopolis acá en el canal. Hoy, mire, tenemos un Macargo también. Polvitos. Eso. Polvo para todo el día. Y entonces, nada, termino de editar esta cosa. Y listo, regreso al chat de nueva cuenta. Pero por mientras, ¿cómo no te iba a tomar la llamada, mi querido Alonso? Tu cumpleaños, caramba. Muchísimas gracias, Juancho, de verdad. Y también qué bonita recibida, o sea, literalmente ahí nomás. Espera tantito, ¡boom! La cancioncita, la rola bien chévere. No, hombre, pues no hay de qué. No hay mucho que pueda regalar, ¿sabes? A distancia. Entonces, al menos un ratito así. Y todo aquí, al coqueto. De todas maneras, ya perdí a su agro, ¿no? No te preocupes, ahí. Regálale un wish que se va a hacer, ¿cómo lo recuperas? Algún día. Y lástima que no puedo hacer PvP, Oh, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos a todos, ¿qué pasó con el PvP? Que tengo el iPhone 6. ¿Y ya sabes? El iPhone 6, por sí antes iba mal, ¿no? Pero podía jugar. El truquito era como que hacer un combate y reiniciar la aplicación y ya podía jugar así. Ah, sí, así estabas hace tiempo, sí. Ajá, pero ahora, desde que actualizaron, hace creo que 2 actualizaciones, a pesar de que reinicia, a pesar de que haga esto y aquello, me bota en medio del combate así bien feo, me bota al intercambiar, me bota al transferir. Lo único que puedo hacer es capturar Pokémon. Así. Lo único que puedo hacer. A nada, vamos a capturar Pokémon. Por acá dice que me cantes, dice. Dice, me llaman Romeo, dice que digas. Un poquito. No me lo creo, dicen algunos que les está saliendo anuncios en el directo. ¿En serio? Los completos, ayuden al buen Lonzo, vean los completos. Alguien que me diga, por el contrario, ¿cómo es eso de que le sale anuncios? Idea, ¿eh? Qué buena, qué buen bug, man. Logro desbloqueado por mi cumpleaños. Ah, no, ¿sabes qué puede ser? Gente que apenas va entrando al directo. Pues ah, el anuncio. Eso podría ser, yo creo que sí. Sí, porque así me ha pasado. Ay. A ver, vuelvo a probar de repente por ahí que algo ha pasado. ¿Qué? A volver a entrar al directo. A ver, papá, buscarte acá. Entre a mí no me saltó anuncio ahorita. Ah, chanfle, yo quería que te salte. Bien ahí. Sí, tú crees, condenado celular, pero ya este mes, de hecho este mes, no más que pague papi YouTube. Ya compro el nuevo celular y ahora sí, directazos a todo lo que da con el PvP, otra vez las colaboraciones con el buen Lonzo de PvP. Claro, y hacemos directo al mismo tiempo, y hacemos Whiskash versus Psyduck, y hacemos Psyduck versus Whiskash, y más aún, oscuro Psyduck versus oscuro Whiskash. Ya tengo el oscuro, cuídate, Lonzo, cuídate. Ah, no, espérate que salga Whiskash oscuro. Uy, ahí sí va a ser espectacular. No me lo imagino con lo que es de Spammer y condenado con ese bomba fango de cargado. No inventes. O sea, imagínate una ventisca oscura. Ah, no, eso sí es mortal. Imagínate que le pongan mortal. Inclusive bofetón lodo. ya quieres todo, ya quieres algo más para que se defienda. En vez de ventisca, un viento hielo, ¿no? Estaría también coqueto. Un viento hielo estaría muy, muy bien. La verdad que con eso ya hasta OP Whiskers. O Danza Dragón también.
A lo más, ahí está Dragon. No, eso estaría súper roto. Ah, no, ya estoy, te digo, ya estoy aquí en el directo leyendo el chat. Por ahí digo, preguntan que la batalla, no, pues no. No se va a poder. No se va a poder. Juancho todavía no puede. Players todavía no, esperen. Y por ahí tenemos un gran super chat de parte de Chris. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños, que te la pases muy muy bien. Muchísimas gracias, Chris. La estamos pasando excelente acá con Juanchópolis. Y acá espero que no se queme la casa. No, de verdad que van a preparar. Por favor, no. De verdad, hasta acá huele algo raro. Me van a pegar por decirlo, pero definitivamente espero que no se queme la casa. Cuida tus palabras con la patrona, los cuídala. Players, podría ser mi último directo. Lleguemos a los 500 likes. Sí, dejen su like, dejen su buen like. Estamos a 52 de los 500 likes. Se puede, venga, que sí se puede, que es el directo de Lonzo, es su cumpleaños y es su último día vivo, posiblemente. Sí, posiblemente es mi último día vivo, players. De repente mañana no haga directo, de repente mañana haga directo a la mitad nomás. La mitad quemado y la otra mitad vivo. ¡Ah! Como el dos caras, güey. Igualito. Buenísimo, buenísimo. Mira, por ahí dice Noob Graph que te diga: el dios Duklet le gana a Psyduck. Ese pato que. De nuevo, copia barata de Psyduck Shiny. De Psyduck Shiny. ¿Quién es el Duklet? Déjame buscar, porque la verdad es que yo soy muy perdido con la nueva generación. ¡Ah, mira! Mira tú que. Literalmente es de los tres patitos, el patito feo. Es el nuevo que acaba de salir. De hecho, lo que estoy editando es de su evolución. Oh, nice. Que ahí contacté a un chavo de Nueva Zelanda. Oh, wow. Entonces, la verdad no es la gran cosa, pero. Oye, tiene rayo hielo esa cosa. Y tiene el vendaval. Vendaval y rayo burbuja también. Yo creo que las stats no le ayudan, Vendaval y rayo burbuja, eso está bonito. De básico era pistola agua y tajo aéreo, que tajo aéreo creo que es el de Skarmory, ¿no? Tajo aéreo es de Skarmory. No, no es Skarmory. Skarmory tiene ataque aéreo. Pero de básico. Ah, de básico, tajo aéreo es de tipo acero. ¿No? Creo que sí, no me acuerdo. ¡Ey! Por ahí estoy leyendo. ¡Ah, Jazz! Ahí está mi patrón, iba a decir. Mi manager. Dice: ¿te gusta el sabor a quemado? Depende. Si es en tequeño, sí. ¿Vas a partir pastel o queso aquí en el directo? Acá. En realidad no sé si lo estás viendo, pero. Vamos a mostrar de nuevo para todos los players que recién se están uniendo. Tenemos acá una pequeña tortita que me compró ella, que está muy muy bonita, que de acá se ve súper completa. Pero si le damos la vuelta, tiene un pedazo que ya se celebró. Pero para volver a celebrar acá en directo con todo. Bien ahí. Y encima tenemos velitas, porque antes no teníamos velitas. Para cantarte todos en el directo al ratillo. Eso me gustaría, la verdad, bastante. Justamente ella me está diciendo, vamos a cantar de una vez un feliz cumpleaños. Estaría coqueto. Ahí, por ejemplo, ahorita ya te estoy viendo. Hey, gracias. Pagas las lucecitas acá, romanticó, las velitas, todo, ¿eh? Y con todos los suscriptores ahí en el chat. Y todos a coro, players. Todos a coro, ya saben, escriban feliz y después cumpleaños a ti. Pues esto acaba de ser un mate de risa. Ahí voy a estar, te digo que me voy a apurar en esta cosa, de todas maneras me voy a desvelar. O sea, ya no voy a dormir porque tengo que esperar los combates de este chavo. Tengo que esperar los combates de este chavo. Sí, pues ya ni modo. Así me pasó con Vidril, pero bueno. Ahí andaré en el chat. Dale, por Juancho. Ahí veo al pobre Ceviche que ya no lo borré y ya no lo volví a agregar. Oye, ¿qué fue? Gracias, Ceviche, feliz cumpleaños. Uy, espera. Un saludo para Alexis Mori que dice: volví, Lonzo, feliz cumpleaños. Saludos a Juancho. Alexis, muchas gracias por volver. Te perdiste una espectacular batalla que gané en tu honor, pero para defender el honor también acá de Juanchópolis. Una batalla contra Swagron en la que le gané sin escudos.
en la Liga Ultra con nuestro equipo, por ti y pues obviamente para pa defender el honor de Juancho, pues porque Juancho ya terminó ya. No hay problema, no hay problema. Por ahí anda alguien más, por ahí anda alguien más. Entonces... Ya, ya me imagino ya. De acuerdo a lo que Sobrón dijo ese día. Ah, ¿sabes? Yo creo que se puso celoso. ¿Sí? De 8000 y de Sonoro Man. Ay, 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 mi suegro. Mi suegro, ya me entenderá, ya me entenderá. Algún día comprenderá, que hay Juancho para todos. Hay Juancho para todos. No se preocupen, acá Juancho Polis tiene para todos. Ya saben, Pato, todos, Psyduck, todos, algo así. Ah, por ahí veo a Emma, que Emma es una suscriptora miembro de mi canal. Le mando un saludo. Qué buena onda que estés por acá, Emma. Todo el team Juancho por acá. ¡Ah, mira, todo el team Juancho! Muchísimas gracias por venir por acá al team Juancho. Al menos tú tratas bonito a tus suscriptores, Lonzo. ¿Qué pasó? ¿Tú cómo los tratas? Yo los baneo, sin piedad. ¿Pero por qué los baneo? Haz de cuenta, hoy, precisamente hoy, en el grupo de WhatsApp que tengo de los miembros del canal, empezaron a mandar sus Pokémon favoritos. Ahí te llegó una donación, creo. Así, ya, pero vamos a ver. Recién he escuchado un chat. ¡Ey, Mario Elton! No me lo creo. Bueno, a ver. Vamos a ponernos en contexto para que todos entiendan por qué me emociono por Mario Elton. Y también tú, Juancho. Mario Elton es un gran suscriptor que me sigue desde hace muchísimo, muchísimo y espectacularísimo tiempo. Que siempre dice que le gustaría apoyar, que siempre está con la chacota para reír, para apoyar, así todo. Literalmente, él es así. Tiene un espíritu recontra divertido. Y siempre está con el tema, oye, sí me gustaría, pero no puedo. Y mira tú que para el día de hoy, o sea, ha hecho un gran esfuerzo para poder darme, digamos, este pequeño regalo. Y que aprecio muchísimo, de verdad, Mario Elton dice por ahí, ¡feliz cumpleaños, mi Lord Lonzo, Lord! Me pasa la dirección de tu depa para mandarte a las nenas de Wish. Saludos para el grupo de los olvidosos. Ok, players, literalmente, ahora sí me muero. Ok, Lonzo, ese es todo último. Un gusto conocerte, amigo. Players, activen protocolo Lonchópolis. Aunque en este caso yo creo que sería Juanchonzo. Yo creo que en este momento, literalmente, voy a dormir en el sofá. Yo creo que sí, yo creo que dan las 12 de la noche y como ya no va a ser tu cumpleaños, ya. Ay, nomás, ya, ok, ya te vas al sofá, vete con las nenas de Wish. Ese Mario Elton, todo un loquillo, Literal, todo un loquillo. Ah, buenísima, mi amigo. Wow. Por ahí sale de parte de Morrita. Díganle a Suagron, díganle que Suagron uses Cavalier. Nice. Y por ahí sale Rapsor diciendo, yo soy Main Axew. ¿Qué procede? Es que eso que dice Morrita, porque no me acuerdo si fue en el directo que entraste tú, que se desató el caos por lo de Digimon también. Ah, ok. En ese mismo directo tuve una discusión con los suscriptores. Sana, obviamente, claro. Todos estaban felices. Yo dije que Scavalier no servía para 2500. Y ahí salieron todos los defensores de Scavalier. Un saludo a Hey, Feliciano, muchas gracias. Un Scavalier que no sirvió para 2500. Yo creo que hoy en día, tú pruebas cualquier Pokémon raro que antes creías que no funcionaba para 2500, igual funciona. Sí. Yo creo que como... hasta Whiskas. Psyduck ni siquiera es para 2500. O sea, obviamente, ya saliendo un poco de contexto y siendo un poco más matemático, vamos a decir. Y sorprende. Ah. Y sorprende. Y lo pueden ver en el video de Juancho. O sea, literalmente sorprende. Nadie se puede imaginar, ya, vamos a decir, ya, lo fuerza un poquito, obviamente, a llegar, es obvio, ¿no? Pero lo logra, o sea, no es que ahí nomás, boom, desaparece ese humo, no, lo hace. Literal. Mucha gente se queja de, ay, Juancho, ya es que ya prácticamente estaban muertos los Pokémon del oponente, que esto y aquello, pues es como de, o sea, ¿tú crees realmente que un Psyduck va a matar a un Giratina con toda la vida? No, tengo que bajarle vida antes para entrar con Psyduck a rematarlo. Solo Whiskas puede. ¡Ah!
Ya verás, ¿eh? Ya verás, ya verás. Ya, ya, ya está otra vez el hashtag Team Pancho. Team Escavalier también. Ay, mi morrita, tranquila, tranquila. Team Escavalier es el jugador Billy Alonso, ¿por qué no muestras mi regalo? ¡Ah, verdad! Vamos a mostrar el regalo también acá al jugador Billy, de paso que tú también lo puedes ver. Lo que pasa es que él hizo un espectacular banner, vamos a decir, bien bonito, y me lo pasó por interno. Yo lo publiqué, obviamente, diciendo que fue de él. Pero bueno, acá lo pueden ver, players. Es literalmente... Es hermoso, no sé cómo escribirlo, es hermoso. De verdad, muchas gracias, jugador Billy. O sea, mira, literalmente soy yo agarrando mi torta, agarrando mi regalo y con todo festejando. Más deja que se ponga porque al parecer está un poquito diferido. Sí. Para aquellos que lo tengan diferido, por favor, solamente actualicen y ya está. Lo que pasa es que tenemos un problema, un poquito de problemas técnicos, pero ya para el siguiente directo estamos OP con el nuevo overlay. Así, 100% real, no fake. Oye, si lo alcancé a ver, ¿eh? Si lo alcancé a ver al principio del directo, tremendo overlay. Bastante guapo. Está bien bonito, de verdad. Muchas gracias, ay, Rapsor. Está buenísimo. Claro, está súper bonito, mira. Ahí estamos ahí con la tortita, con el regalo, con todo. Está increíble, está increíble. Qué buen trabajo. Sí, sí, me gustó. Y encima, para aquellas personas que ya lo vieron, players, mira, tenemos otro más de parte de jugador Billy. Bueno, de parte de su tío, de jugador Billy. Acá está. Mira tú, qué hermoso, literalmente. Feliz cumpleaños, Lonzo Plays. Y ponen a todo el team Wishcash alrededor de una torta. O sea, mira tú, qué bonito. Qué bonito. Por ahí veo en el chat que alguien está spameando. Feliz cumpleaños. ¡Hey, Manuel Córdoba! Muchísimas gracias. Saludos desde Perú. Saludos desde Perú también. Ya 6 likes nada más, ¿eh? 6 likes para los 500. Falta poco. Venga, venga, gente. Ahí está, ya salió la imagen de los Wishcas. ¡Ah, está buenísima! Está hermosa, ¿a que no? Sí, está hermosa. ¡Qué buena onda! Y se me cae el directo de nuevo. Players, solo tienen que actualizar. Solo actualicen y la vida resucita. Actualicen el directo y ya está, no se muere. Solo actualicen y actualicen y así sucesivamente. En este momento solo actualicen. ¡Eh! Muchísimas gracias por la actualización de Superchat. Alexis Moore dice, me salieron los anuncios. Man, no sé por qué, yo no le he puesto eso, nunca me ha pasado. Por favor, díganme si alguna vez han visto anuncios en directos míos. Si es así, vamos a empezar a ver la descripción, porque hasta donde yo tengo entendido, los anuncios vienen después, cuando tú ya lo has resubido. Pero esto no está resubido, esto está en directo. Acá no deberían haber anuncios. O sí deberían haber anuncios. Una vez entré, creo que fue al directo de Sonoroman. Entré y estaba en directo, así, tal cual, en vivo. Entré y me saltó anuncio. Qué crack Sonoroman ahí, baiteando a youtubers. Y es como de, condenado Sonoro, ya verás. Pero está bien, está bien. Soy el like 500. Gracias, Cristian Giovanni. Dice, soy el like 500. En ningún directo vi anuncios, en serio. ¿Ya ves, Alexis? Literal, yo tampoco he visto en ningún directo anuncios. Diría que Alexis está diciendo. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo creo que es porque se está cortando y entonces les está saltando anuncios a todos. Pero podría ser, podría ser. Puede ser eso, o sea, como se está cortando, se está renderizando, digamos, y por ahí que está colándose los anuncios, porque en teoría no deberían haber. Se supone que acá, se ha arreglado, está tuneado. Ya. Ahorita van a ver players cuando ella entra en el directo. Preciso dice, otro anuncio. Gracias, Preciso. muchísimas gracias ahí. No, mentira, dice. Rebasaste los 500 likes, ¿eh? ¡Vamos, players! ¡Ahora por los 800! ¡Los 510! Todo goloso nomás, todavía. Morrita hablaba de su morrita Digimon. No, hablaba de morrita Pokémon. De morrita Digimon, morrita Pokémon. Muchas gracias por la donación, por ahí dice Alexis. Jugador Billy Alonso, ¿a qué hora me envías la torta? Acá vamos a... Oye, ya entendí la referencia, tranquila. Casi me quemas la cara. Va a quemar mi setup. Ayuda, bomberos, Psyduck, ataque agua, Aquacola. Lástima que estamos muy lejos.
Oh, ya, mira, vamos a ver si podemos cantar. ¿Pero por qué no lo pones en la tortita para que sea bonito? ¿No dijo tu mamá que se quema la clara de huevo? A ver, players, ponme en los comentarios y si no, también tú, Juancho, por favor. Se quema la clara de huevo del pay de limón. O sea, si le ponemos la velita en el pay de limón, ¿se quema todo? ¿Te preocupes? Ay, ni idea, ¿eh? Por favor, dígame en los comentarios, no queremos que se incendie la casa más de lo que ya está. Se está derritiendo la vela. Gracias. Amor, no te vayas a quemar, pues tampoco. Oye, literalmente sí, pobrecita. Te dije. ¿Ya ves? Espera un ratito, pues. Ya. Ya, Play, vamos a hacer una pequeña cantadita. Aquacola dice. No más. Yo te muevo a ti. Ven acá, Juancho, ayúdame. Ven por acá, mira. Yo no me meto. Ayuda. Ay, bueno, players, muchas gracias a todos los que están reseteando el directo. Vamos. Ya, yo voy a agarrar, pero hay que ponerle encima, vamos a probar. Dale. Agarra bien. Se vuelve negro, dice. A ver, por ahí dice, se quema la vela, feliz Alonso, gracias Freddy GT, golpe. Gracias, players. Te lo puse con minúsculas, se quema. Sóplame la vela, díselo. Las mañanitas, Juancho, palta, si se quema, gol, bueno. Vamos a hacerlo súper fácil, ¿ok? Para que no se queme, ¿ok? Ya, varios me están diciendo que sí, pero yo aún así creo que podemos intentarlo, porque como dice que se pone negro, entonces yo creo que no es suficiente, ¿no? Vamos a poner dos velitas. No, pero... No se va a quemar. O sea, pues, es un ratito. ¿Y qué te parece si vamos a jugar con el directo y con el delay? Supuestamente hay un delay en el directo por lo mismo que hay una mala conexión. Entonces, en teoría, si ahorita les digo que empecemos a cantar y yo lo prendo dentro de 3, 4 segundos, pues de alguna u otra manera ya debería quedar. Juancho, dime tú. Más o menos, sí. Es que no sé cuánto delay haya. ¿Cuánto delay haya realmente? En teoría no hay delay. ¡Ah! Me acabas de cerrar mi juego. Ahí está. Ya, a ver, vamos a ponerlo gigante ya para que no importe el juego. Ya está, más fácil. Ya, a ver. Primero juguemos con el delay. No hay delay supuestamente en el directo, pero por lo mismo que hay lag, sí hay un poco de delay. Delay. Ok, así que vamos a empezar a cantar Happy Birthday. Vamos a prender las velas cumpleaños feliz. Vamos a prender las velas después de 30 segundos, asumiendo de que hay un delay de 30 segundos. Ay. Son como 30 segundos. No, mira, Sebas me está diciendo, ya ves, Sebas es un gran amigo que ya contó los segundos del delay. Que lo muerda, dice. Voy a ver asado. Whiskazo, quémale la barba, dice, jefe. Así que vamos a hacer la silla. No, vamos a cantar Happy Birthday. Vamos a cantar Feliz Cumpleaños. Vamos a prenderlo después de 30 segundos y pues vamos a darle así con fe. ¿Ya? Cumpleaños feliz. Dale, Juancho. No sé, vamos a esperar 30 segundos para que el chat se... para que cuenten en el chat, pues. Ah, ellos en sus casas, ¿no? Claro, yo sé que todos van a cantar. Players, mándenme una captura de pantalla. Mándenme un audio de cómo cantaron Happy Birthday conmigo. Bueno, y con ella y con Juancho. Ah, por Instagram, pues. Por Instagram, nice. Qué buena idea. Por eso es mi manager. Ya, trae tu celular. Creo que lo voy a despedir. Solamente no vamos a cantar porque nadie va a escuchar. Sí, ¿por qué no? Sí, vamos a cantar. Vamos a cantar. ¿Quién está? ¿Juancho? Juancho va a cantar conmigo Juancho y contigo. Juancho va a cantar porque a él sí lo escuchan y a mí no. Pero pégate acá y te van a escuchar. A cantar porque tú eres un cumpleañero. Tiene razón, joven. Ya te vuelvo a contratar. O sea, solo va a cantar Juanchópolis. Y tú también tienes que cantar. No, pues, no tengo el micro. Pero ponte acá, pues. Ya, pero ¿qué canción va a cantar él? Ya, ¿qué canción vas a...? ¿Cómo son las canciones que cantan en México, no? En México. En México cantan las mañanitas. La de estas son las mañanitas. Pero esas mañanitas son así o cómo son? O sea, me refiero a que cantan así, literalmente, sí, o cómo cantan. Sí. No cantan Happy Birthday. Así va. Cantan las mañanitas. Cantan las mañanitas entonces.
ella. Pete, pete, déjame aumentar de repente como José está en el chat, vamos a ver para que José te ayude un poquito. Ah, no sé si José te ayuda. Pero José va a cantar en peruanés. No importa, lo seguimos a Juancho. Juancho, ¿estás por ahí? ¿Estás en las mañanitas? ¿Va a cantar? No sé, Juancho tiene que estar por ahí. ¿Parlantes? No, no me compré. ¿El CPU no tiene audio? No. Es que es una PC gamer de personal. Juancho, ¿estás por ahí? Juancho, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando. Dale, yo soy el que se fue. Le estoy llamando a José Du para que te ayude a cantar. También le voy a llamar a Pipirán para que te ayude a cantar. Ah, bueno, José Du no quiere. Como José Du no quiere. Y José Du no contestó. No contestó, vamos a llamar a Pipirán. Sí. Pipirán sí va a contestar, creo. Pipirán, ya que estás en el directo, por favor, para que conteste. El cuello más largo que he asistido. Alexis. Oye, Alexis también para que cantes para Alexis. Alexis también, moderador del canal. Atento, hey. Alexis. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A Renzo. A Peter. Pero Peter no está en el directo. Ah, ahí está Pipirán, ya Pipirán también. Vamos a sumar a medio mundo acá. Players, los que quieran unirse al directo. Oye, podríamos hacer eso, ¿ah? Podría hacerlo en el canal de Discord. Eso va a ser para la siguiente. Eso va a ser para el after party. ¿Está durmiendo? ¿Qué? ¿Está durmiendo? El after party. Hey, Pipirán, gracias por entrar. ¿A qué era? Ahorita vamos a cantar para que lo acompañes a Juanchópolis, a mí, a ella y... Pónganse de acuerdo a qué canción van a cantar, si las mañanitas o cumpleaños feliz o happy birthday. Tusa. A ver, Alexis, ¿estás por ahí? Alexis ha contestado, pero no está aquí. Ahí está, jajaja. Ahora Peter, tienes que sacar cita de... Alexis no ha hablado. Renzo también, no, pero sí no está. Mira, Alexis Morino. No. Renzo sí está. Gracias, Renzo, amigo. Falta Alexis nomás para que canten todo. ¡Ay! Peter, no te hagas el loco, Peter. Ya. Ven al chat para cantar. Tienes que llamar a su secretaria. Tienes que llamar a su secretaria. Oye, Peter, como no me contestó, yo no lo puedo invitar. Ah, qué triste. Hola. ¡Ey, Alexis, gracias! Hola. Y ahí te tenemos. Peter, únete a la llamada, Peter. José Du también está ahí. José Du, ya que andamos, se quema la vela. Es que estoy intentando agregar a todos y no me deja ya. Ay, ¿para qué? ¿Para qué no responde? ¿Para qué no responde? Alexis Mori, gracias. También. ¿Algún todos podrían entrar. Pero tendría no, pues, que. Pero mañana vas a terminar. Por eso prefiero hacerlo un poco más cerradito. Porque todos pueden entrar por el Discord. Ya. Pon la velita nada más. Haz un zoom. Yo te dije para creer. ¿Ya ves? Te dije para creer. Era una sala era para crear. Ponga sí. Tusa. ¿Puedes poner música de fondo? No. ¿Por qué no? Porque me meten strike. Deja. Tampoco. Qué buen cumpleaños. Te meten strike por contra cumpleaños. Ya, bueno, tú sabes que vas a dormir en el sofá. Ya, ¿qué canción van a cantar? Mira. Tú sabes que vas a dormir en el sofá. Morte está pidiendo. Ya, ¿qué canción? Tú se dice. Morrita también puede entrar. O sea, invítala a Juancho. Porque la vela es chiquita y se puede quemar el pastel. ¿Cómo? Tú se digo, Pancho, invítala a Tusa, invítala a Morrita. No la tengo en Discord. No me lo creo, voy a meter a Sonoro Man también, a ver, no sé si estará en directo, pero si está en directo, pues que cante de su directo. Y José y Peter, por favor, únanse, ya los agregué, nomás tienen que dar click y ya. No, Peter, ve. Pero no quieren. Tenemos 2, 3, 4, no, solo 4, ya no te lo estoy llamando, pues. Que cante Sonoro Man, la última que le damos a Sonoro Man. Y así responde, chévere, pues si no... ¿Él es de dónde? ¿De Chile? No, no, de México, Chile? De México. ¿También? Claro. Ah, o sea, van a cantar las mañanitas. Asumo que sí. Ya vamos a cantar las mañanitas, sí. Ya, porque nunca me han cantado eso. Las son las mañanitas. O sea, yo me las sé, hasta en piano, pero nunca me la han cantado. Ya creo que Sonoro me acaba de cortar. Bueno, ya, vamos a darle, porque si no esto de acá se hace larga. Ya nada, prendelo. Sí, mejor vamos a cantar, y yo te digo en cuándo prenderlo, pues, porque si no se va a quemar. Ya, que vayan cantando y yo lo voy prendiendo. Ya. Vamos a darle en el chat. Están empezando, no tengo la voz. ¿Quieren alguna ayuda o así nomás arrancan ustedes? Los ¿cómo se llaman? Los que están. ¿Cómo se les dice? Lo que cantan. Yo creo que acá Juanchópolis tiene que dar acá el do.
Sí. Porque alguien tiene que decir 1, 2, 3. Nosotros seguimos a ranchera, la ranchera. A la cuenta. A la cuenta de Juancho. No, a la cuenta de Psyduck. Chale, esto me pasa por ser mexicano. Las mañanitas remix. Las mañanitas remix. Un rap de las mañanitas, que supongo creativo. A la cuenta de tres. Dale, la cuenta de tres. Yo también los ayudo, ya, para que se vea bonito todos juntos. No dejen solo, condenados. No, yo no te bajas solo, Juancho. No, confía. Claro que voy a cantar, pero bajito para que se escuche más a ellos, sí. Es más, voy a bajar un poco mi micro yo para que se escuche un poco más a ellos. Y... graben la pantalla. ¿Ya está Peter? ¿Se unió? Sí, está. ¿Escucha o no? Peter, gracias por unirte. Ya está, ahora sí. Yo creo que podemos cantar. Creo que José... Antes que muera el directo, ¿ya? Vamos a cantar las mañanitas, ¿ya? Vamos a seguirlo a Juancho. Alonso, métete a la casa. Métete a la casa. ¿Cómo es eso? Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Vamos super. No puede ser. ¿Terminaron? No, es que todo está de contra de desordenado. Dice, ay, no importa. Y Juancho dice, no puede ser. Ya, otra vez. Otra, vamos a ver. Ponga más seriedad. O busquen la letra, pues. Métanle 1,000,000 de polvo, pues, por lo menos. No, espérense, estoy buscando la letra. Estoy buscando la letra, a ver. Ya, busca. A la una, a las dos. A la las tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. El rey Lonzo. Por ser día de tu santo. El rey Lonzo. Despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se aburrió, Yasmín. Ya. Player, muchísimas gracias a Juancho, muchísimas gracias a Renzo, Alexis, Peter. A todos por estar presentes. Acá está la velita. Vamos a comprobar si de verdad se quemó o no el pay. No, lo soplo. Mordida, Alonso, si no, no apaga. Mordida, claro. Con su respectiva mordida. Mordida. No sé cómo es mordida, pero muchísimo. O sea, muerde después. Muerde el pastel. Ah, ya. Entonces, tengo que. Con mi cara. ¿En serio? Sí. No, sopla. Empújenlo al payo. Tu deseo. Ya, manchale la cara, yes. Puf. Ya. Ay, Gabo. Pobrecito, tú solito, yo tenía que empujar. Gabo, estamos con dinero. Gabo, tu culpa. Gabo, gracias a todos por bravo, este gran momento. ¿Qué es esto, hombre? Ah, tú me tenías que empujar. Sí. Ah, no me empujaste. Muy vivo. Ah, no lo empujaron. No se preocupen, ya para la siguiente me empujan. Nos juntamos todos para la siguiente. ¡Esa nariz! ¡Era Lonto! ¡Buena! Oye, ¿entró la nariz, creo? Sí, entró con todo. Apaga la vela. Primero sopla. Te faltó soplar otra vez. Pero faltó otra vez. Esa huasca cayó en la medianoche. Wow, de verdad, muchísimas gracias a todos. Creo que se me ha movido. Ah, que acá, acá está movido. Vamos a regresarlo a su lugar. Ahí está. Para que se vea bonito. Claro que. ¿Quiénes están? En el chat. A ver, vamos a ver. En el chat tenemos. ¿Ya se fueron? No, están todos. Está Alexis, está Juanchopoulos. No es que no están hablando. Ah. Está Peter, está Piperán, está Renzo. Y pues también le invité a José Edu, pero lamentablemente no pudo entrar. Seguro que tiene un problemita con su salud. José, tienes que pagar si le fecha. José, tiene que pagar. José Edu te doy una torta. Ah, sí, José Edu, me debes una torta. José Edu, ya sabes. Por ahí sale el audio. Ah, ¿verdad? El audio. No, está bien el audio. Ah, no, es que estaba un poquito bajito. Cante el panda ese morrito. A ver,
Ahora pongan tusa, no se puede. O sea, podemos cantarlo, pero lo que no podemos hacer es poner la canción como tal. Ya sé. Pero lo hace, tú, ¿por qué no? Yo lo hago, normal. ¿Cómo era la canción de tusa? Vamos a buscar la letra. No tienes ni excusa. ¿Qué es eso? Matar la tusa. Vamos a buscar la letra, ¿ya? Y con eso nos despedimos del directo. Ya no tiene excusa. Ahí está, pues. Ahí está, mira. No, acá. Tusa, letra. Hoy salió con su amiga discreta. Creen una reu en Zoom, dice. El after party es en Zoom. El after party. En la chela, dice. Pongo un cumbión. Ahí sí, normal. Ahí sí, dice. Cumbita, cumbito, perdón. ¿Cuántas primaveras cumplirás? Acabo de cumplir 28 primaveras y solamente me queda una hora para que pase mi cumpleaños. Y la verdad es que ha sido súper divertido, súper épico, súper lindo. ¿Qué buenos amigos tienen? Saquen las Chevys chelas. No, por favor. Sácalo la chela Chevys en el chat. Están gastando tus en el chat, qué chévere. ¿Por qué cantarían Bendita tu luz? Bendita tu luz. Bendita tu luz. Juanchópolis canta igual que Sonoro, man. Gracias, Francisco. Tenemos un buen dueto, Sonoro y yo, Tenemos un buen dueto. Vamos a probar entonces el quinteto. A ver, Peter. A ver si no salimos como todos retrasados. Ah, nuevo seguidor en Facebook, nice. Porque yo digo que por partes, yo digo que por partes, Sí, no, va a salir mejor por partes, ya dale. Que yo canto una parte. Ah, ya, la primera frase la dice Pipirán. Ah, ¿por qué? Pipirán, ya sabes, ya. Ya tengo escogido. Lo conoce. Después le toca a Juancho Pulis. Primero es Pipirán, la primera frase. Le voy a pasar acá para por interno, ya. La verdad es que yo no me sé el ritmo ahorita porque tengo que escucharle y con eso ya me acuerdo al toque. Pero con su ritmo de ustedes yo ya les creo todo. Ya, la primera frase la dice Pipirán. La segunda la dice... Pues, todo eso es el primer párrafo. Eso es todo lo que va a decir Pipirán. Ah, sí. Pues, pero no la va a hacer. Ya, o sea... la primera oración... No, la primera línea la va a decir Pipirán. Ni siquiera canta el himno nacional. Creo que canta todo el párrafo. Esos son mis amigos. No, debería decir dos líneas. Oh, muchísimas gracias por todas las suscripciones en Facebook, de verdad, muchas gracias. Que hagan dos, una sorpresa por allá también. Tres. Ya, dos frases cada uno, ya. Dos frases cada uno. La frase es obviamente hasta que termine la frase, pues. O sea, dos frases a dos oraciones. Claro, dos oraciones. Por ejemplo, ya no tiene excusa hasta la tusa. Karaoke con Lonzo Place. La otra es que por qué hasta se cansó de ser buena. El siguiente es ahora hasta le pagó mal. El siguiente es ya no se le ve el sentimental, coro, hasta llora. Ya la caché. Y después viene el coro. Falta uno. Sí, y el coro lo cantamos todos y a la miércoles. El coro lo cantamos todos y a la miércoles, ya está. Ya, ok. Esto va a ser un súper regalo de cumpleaños, de verdad. Muchas gracias por este momento. Y ahora sí. Pipirán tiene que dar el tono. Ya, Pipirán, tú mismo eres. Yo sé que tú vas a querer hacer eso. Ya vamos a hacerlo. Al estilo Pipirán. Ya. Después de Pipirán sigue Juancho, después Alexis, después Renzo, después yo y después arrancamos todo. Ah, no, pues yo sería con ustedes y el coro. Claro. ¿Qué? O sea, el coro lo canto con ustedes, básicamente. No, entonces la despedida. La despedida. Sí, pues la despedida. Ya, dale. Se termina el coro y chao. Se termina el coro y chao. Ya me están botando play. Aún falta para las 12. Aún falta para las 12. Pero es que mi cumpleaños será hoy día, no ayer, de mañana. Qué miedo. Ya, Pipirán, dale. Con fe, tú puedes, dale. Ya vamos a darle. Con voz de hombre. Con voz de hombre. A ver. 3, 2, 1, vamos. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Alexi. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien lo usa. La tipa es una exposición.
Que porque un hombre le pagó mal. Renzo. Ya no, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental tal. Dice que por otro mano llora, llora. Pero si le pone la canción, me da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. ¿Va a irse a llamar? Pero él la dejó en un buzón. No. No. Porque no, porque con otra está. No se puede amar. Ope, pero yo creo, falta el, pero yo creo, el ¿qué falta? De Nicki Minaj. Ah, lindo más joven. ¿Quién, ¿quién, quién va a hacer el rap en inglés? Nah. No, acá no está su nombre. Yo estudio Open English. Soy una chica mala. Yo la había visto en otro idioma. Hola. Yo lo canto en latín, ¿eh? Yo lo canto en latín. Y también si quieres. Ay. Nada, players, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, Renzo, Juanchopoli, Piperán, Alexis, por haber estado conmigo, por hacer este pequeño esta pequeña interpretación, pues, ¿no? De verdad. Súper, súper chistosa. Yo creo que en el chat un poco más y van a grabar esto de Rinton. Claro. Dice que para matarle a Tusa. No, con esto demostramos, que solo servimos para YouTube. Claro, pues, todos son fans. Pero para cantante no servimos. No, cantante no servimos. Al final el Padre Nuestro. Al final el Padre Nuestro. Llorando la comienza a llamar. Feliz cumpleaños, gracias Franklin. Pero nada, players, ha sido un lindo fin de COVID. Un mejor tipo de COVID. Un lindo fin de cumpleaños, de verdad, la pasé súper bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarme por acá, por haber estado aquí presente. No se pudo hacer algunas cosas que quería, pero al menos tuve la oportunidad de pasarla bien, pero bien bonito con todos ustedes. Y estar que revienta acá el Facebook, no sé ni cómo ni por qué, pero muchísimas gracias. Ahí arribita salen notificaciones. Así que nada, un chao para todos. Perdón, un chao para todos. Alexis, Juancho, Piperán, Renzo, un chao para todos. Hombre, Alonso, cuídate y muchas felicidades de nueva cuenta. Chao. Cuídate, Alonso. Cuídate, Alonso. Feliz cumple, cuídate. Cuídate, Alonso. Pásala bien. Cuidado. Sí. Alonso. Dime. En 28 días es mi cumpleaños, sí, nada más. Piper. En 28 días es mi cumpleaños. Ah, eso fue cuando bailamos Just Dance. Ajá. Muchísimas gracias a Morrita Pokémon. Dices que donas, mira, 100 pesos mexicanos. Felicidades. Muchas, muchas gracias, Morrita, por esa grandiosa y espectacular suma. Por el cumpleaños de Piperán hay que hacer karaoke también. Para el cumpleaños de Piperán hacemos karaoke y encima le ponemos la música real. Hagan su lista de reproducciones también. Así que nada, players, ha sido un gustazo estar con ustedes. Para la próxima tenemos nuevo y espectacular Overlay. Muchísimas gracias a todos. El día de hoy no haremos ninguna raid, pero definitivamente sí les voy a dejar un link para que vayan, para que sigan con el directo. Bueno, eso sería raid, ¿no? No, eso es una raid. Para que puedan seguirla en otro directo. Acá les dejo el espectacular directo de Acelix, que ahí nomás entrando pues vino y me dijo: hola Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues acá les mando para que vayan donde él. Y pues al final que sí hacemos una raid. Vamos a ponerla ahí. Vamos a Acelix, Dios Wishcast te quiere. Vamos a ponerlo para que lo puedan copiar. Vamos a Acelix, Dios Wishcast te quiere. Ahí está. Vayan, denle mucho amor a Acelix. Y sobre todo denle like, suscríbanse a su canal. Muchísimas gracias a todos, players. 566 likes, más de 400 soles en donación. De verdad, se pasaron. Fue espectacular. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente directo, players. Vamos a dejarlo con un poquito de musiquita porque acá esta música no tiene copy. Esta no, pues. La otra sí tiene. Cuídense, players. Ha sido espectacular. De verdad, nos veremos en el siguiente directo, que será mañana.
Gracias a todos.